Estamos vivos por milagro, por un milagro de Dios. Porque prima, antes de yo estar en esta cama, murieron tres personas, ¿verdad? Señores, han muerto tres. Prima de yo arriba de cuá, mientras leí era cuá, han muerto tres. Sí. Uno la, dos ley, y uno cuá. Y aunque di la, en la otra cámara, murieron también varias personas. A eso nosotros fuimos que le dimos la armonía con esa cámara. Sí, le hemos dado la armonía, porque esta cámara era llena de muertos, muchos muertos. Sí, le subimos el moral a esta habitación, a esta cámara, porque antes de nosotros estar aquí, murieron muchas personas en esta cámara. Y fue muy feo. El señor que está aquí vio morir con sus ojos varias personas aquí, donde estoy yo en esta cama antes de traerme aquí, y vio otro donde está este señor. Señores, le raconto esto para que estén en su casa, sea en Latinoamérica, Santo Domingo. Saludo a Ángela Castro, que la vi, al Petróleo, que siempre me ha estado cerca, y a todos los que me han estado cerca. Esto es algo de verdad muy fuerte, muy, muy, muy. Ustedes no se imaginan ni por la cabeza lo difícil que es tú entrar en pulmonitis, no sé cómo le dicen en español, yo creo que apnea o no sé el nombre que le dicen en español. Yo sé que se llama pulmonitis. Hay otro nombre que le dicen, que es cuando ya se te llenan los pulmones de flema y no generan más oxígeno. Yo le doy un consejo a todas esas personas, a todito, estén en su casa, señores. Esto es real, esto no es un juego. Yo lo dije desde un inicio, que esto iba a irse muy fuerte y muy lejos. Y si se dan cuenta, es real, se fue muy lejos. Compartan para que si usted tiene un familiar que no cree en el coronavirus, entienda que es real. Le voy a explicar ahora cómo comenzó todo. Todo comenzó después de 4 años. A mí no me daba asma. Yo no sentía asma. Luego comenzó a sentir fatiga al respirar. No podía respirar muy bien, pero algo normal. Yo creía que era algo normal, pero día a día se me fue empeorando. Hasta que me dio una fiebre muy fuerte, muy fuerte. Me dio una fiebre que yo no entendía por qué tan fuerte, 39 y medio, casi 40 de fiebre. A mí nunca en lo que yo tengo de vida me había dado una fiebre tan alta. Yo miraba cosas raras y le decía a mi mujer, yo estoy mirando cosas. Y en la noche quería agarrar muchas cosas. Y la mujer mía creía que yo estaba relajando, como que yo me lo estaba más o menos inventando. Entonces yo comenzaba a ver cosas en la habitación, guardaba de cosas y quería cogerla. Miraba la pared que se movía, ¿no? Mas era la fiebre. Y que yo estaba ya delirando, porque los parámetros míos estaban muy bajos. Yo estaba por abajo del 80 en la saturación, y es muy bajo, quiere decir que no tenía nada de oxígeno. Y así duré varios días en la casa. Llamé y la ambulancia llegaba al hospital. Cuando la ambulancia llegaba, me llegaba a la casa, me llevaban al hospital. En el hospital me miraban
me daban dos, tres pastillas de coger en la casa y me mandaban de nuevo para la casa. Yo llegaba a la casa, continuaba a beberme la pastilla, pero la fiebre no me bajaba. Con ibuprofen, con taquipirina, yo bebí de todo y la fiebre no me bajaba. Bajaba un poquito, una hora, 2 horas, y volvía y se disparaba la fiebre. Nosotros estamos vivos por Dios, por milagro. Sí. Después comenzó a subir Del fiebre de nuevo, hasta que en una yo entendí que ya que estaba muriendo. Y le dije a la mujer mía, porque me podían atender en el hospital si yo estaba de verdad mal. Compartan, señores, para que le llegue este mensaje a la gente que no creen en el coronavirus, que todavía andan en la calle perdiendo tiempo atrás de nada y haciendo malabares, en vez de estar en su casa y cuidarse, porque se le puede pegar a un señor, se le puede pegar a un familiar. Puede ser que tú no te quieras, pero tú quieres tu mamá, tú quieres tu papá, quieres tu abuelo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las cosas se fueron extremando y se fueron poniendo peor, hasta que yo le dije a la mujer mía, llama que no aguanto más. La respiración cortica, así, como por decir. Esa era mi respiración. Y más quería respirar, menos los pulmones me daban respiración. Y yo me sentía como que me tenían la cara, la boca y todo tapado, y que no podía respirar nada. Y tosía, y mientras más tosía, me daba vuelta la cabeza y quería, y me dolía la cabeza y quería, no entendía nada de lo que estaba pasando. Cuando de repente, señores, cuando de repente agarro y mi mujer llama a la ambulancia. Cuando la ambulancia llega, que me ponen el parámetro para ver cómo estoy yo, los parámetros. La mujer de la ambulancia lo que dijo, no da tiempo para vestirlo ni para ponerle zapatos, vamos a llevárnoslo así. Emiano porta todavía cosigo, mero, senza vestiti, senza, súbito, porque estaba moreno. Cuando llegué aquí, cuando llegué aquí al hospital, los doctores que se quedaron mirándome porque no sabían qué hacer conmigo. Estaba muy grave y no sabían qué hacer conmigo, si salvar a otra persona que está quizá al lado, que se está muriendo, o salvarme a mí. Era una situación muy difícil porque eran más de 20, 30 personas que estaban casi en la situación mía. Luego de ahí, señores, yo agarro y voy y tiro un grito porque me siento ya que ya yo me sentía que estaba muriendo, que no se lo sé explicar, porque consciente, siempre he estado consciente de todo lo que está pasando, porque no fue un accidente, pero me sentía el alma que se me estaba destrozando dentro y no entendía qué era una fiebre, un caliente, no es una fiebre normal, señores. Es una verdadera fiebre, una fiebre donde tú sientes que te estás ahogando del calor y no puedes respirar y a la misma vez te da tos. Cuando llego al hospital, como le dije antes, los doctores no saben a quién meter mano, son humanos y no saben a quién ayudar de tantas personas que había. Y en una yo digo, auxilio, ayuto. Ayuto, fue la única palabra que dije y como que me extra desmayé, me medio desmayé. En eso vi que me entubaban, me pusieron el casco, me pusieron varias cosas y señores, no le auguro, no le deseo a nadie que le metan el casco. Es una de las cosas más cómodas
peores, más desesperantes que me han pasado en toda mi vida, porque tú estás dentro de un casco, hay fiebre, si quiere beber, si quiere ir al baño no puede, porque no podía ni caminar yo, tenía que usar Pampers para que ustedes vean la situación y compartan para que los muchachos, los que creen que son dique bacanos y andan en la calle, ellos no saben lo que les puede pasar. Y eso no tiene que ver con edad, con nada, eso al que le dio y si te agarró por el organismo donde te puede dar, te da durísimo. Hay personas que no tienen reacción, que le da el síntoma del coronavirus y no tienen reacción, la pasan normal, lisa. Hay personas que le coge el hígado, el fegato, el hígado. Hay personas que le coge IRENI, pero IRENI, son personas que le coge el RENI, los riñones. Depende con qué te coge el Mis coronavirus, pulmones. dónde te da los pulmones es el más común Pulmones. a todito Claro. no ha preso el pulmón. Claro. Que es uno del Los golpe pie pulmonitas. fuerte porque te da pulmonitis y tú entras en que no entiende nada. Es como que te están sofocando. Cosas suceden, señores. Dos por Dalí. Después de ahí, yo prendo y me entuban, me ponen el casco, me ponen todo. Estoy que pasé pupú. Tienen que limpiarme. Para hacer pipí, tienen que limpiarme. Tienen que bañarme en la cama. Es una cosa, señores. No se la deseo a nadie. Yo ahora no es que Espero que estoy me toque cuando duermo. en lo mejor de lo mejor, pero puedo decir que gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios, le doy gracias a todas las personas que oraron por mí, a la cadena de oraciones que hicieron. Uno che fa Quando è finito? la dedica, che Sì, guarda sul telefonino, lui chiama li saluta. Omar, Lui li saluta, mi dice che dedica quando di terminiamo finire, hagamo perché un tanto sono applauso finiti qua, per la situazione. è uno che Entonces, signore, cosa è successo? no, Compartan para que la gente le llegue questo a qua, la más gente llega a tutti posible. i Estamos hablando contatti. del lugar de lo real, Ora, emergencia tanto 1. domingo è lì. Nosotros somos en emergencia 1 de Vedete Piacenza, si vede sul que es donde telefonino. están los verdaderos graves, el verdadero coronavirus, la verdadera tensión, Tutti. donde comenzó casi Ognuno todo. prima. Señores, de Lì. ahí, Lo telefono lo luego vedrà. que me puse en el casco, me bañaban, en la misma cama me Sì. bañaban. Gracias a esas No, ma è enfermeras finito que domingo. se Tanto comportaron sì. como la verdadera Dimmi. eroe, los doctores se han No. comportado como unos verdaderos héroes, no han tratado, no han dado un bel trato, no han propio fatto sentire come a Cosa? casa nostra. Ci hanno pulito, Fa? ci hanno bagnato, ci hanno pulito la caca, lo dico así claro, no bagnaron, no No, per vistieron. quello no. Perché mi hanno portato È algo qua. che non È se lo sé triste. explicar, señores. No, Porque infatti, ahora que yo puedo io sono reaccionar, finito qua. yo tengo ya Sono guarito. 3-4 días que puedo Uno e hablar. mezzo oggi Antes yo no podía praticamente. hablar, no tenía el habla. E l'altro più di 20 No tenía giorni. el habla para hablar. Y si hablaba, hablaba. Non Y no podía hacer respiravo. una directa para Non explicarle a posso ustedes molto. cómo es la situación. Señores, cuídense del No, quello è coronavirus. uno che so Esto es tanto. Quello è uno che feísimo, sa. señores. Esto es lo Quello más sa. feo que te Quello tanto puede domingo. capitar en tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Los Adesso familiares sono no pueden preso, venir a verte mancano aquí. 4 ore via. No pueden venir tus amigos a verte. Lo tiene que pasar solo. Es triste Sono porque cambiato. tú, Adesso gracias a ustedes, sono a quasi los qua. que Perché siempre ancora una me estaban mattina dando los parto. like, a los que Mi me dicono comentaban, tutto. eso me dio mucha fuerza. A los Foques, a Santiago Matías, Com'è? Roche RD, Checky Vicini, Dopo 2 Bulova, giorni. L'Esquina Digital, Sosobrita No, ma Music. lo sa tutto.
toda esa página, todos esos artistas, Lion, el petróleo que estuvo ahí siempre, aparte de toda mi familia que estuvo presente, la embajada dominicana, sea de Francia, de España, de la embajada de Milano, la embajada de, me llamaron, tuvieron presente y llamaron a mi mujer también. Esas fueron las cosas que me dieron fuerza a seguir, porque yo llegué en un momento de depresión, un momento de una situación tan fea que yo no sabía qué hacer. Yo no, yo pensé mil cosas en la cabeza. Cuando le pregunté al doctor por qué yo veía de la cosa, el doctor me dijo, porque tú estabas delirando, tú te estabas yendo, tú estabas haciendo imaginaciones en tu mente que no existían porque tú te estabas muriendo. Y verte después de tantas oraciones, ver la recuperación tan rápida. Los doctores dicen que nosotros somos personas fuertes. Ese señor que es allá es una de las personas más fuertes que tiene el pozo. Es una de las personas más fuertes que Checo. A mí me ha dado tanto coraje. A mí me dio tanto coraje porque yo no volevo alzarme del leto, no quería alzarme ni siquiera de la cama. No quería. Él me decía, bien, háblate, y todavía ahora me dice, álzate de la cama, camina, porque ahora necesito caminar para los músculos. Me dio mucha fuerza, al igual que el señor aquí nos ha dado mucha fuerza. Una persona con mucho, me lo dijeron de una vez los doctores, él es una persona muy fuerte. Mi da sempre il pane, lui. Ciao a tutti, forza e coraggio, ascoltate cosa dice Omar, che è importante. Grazie. Mi dà sempre il pan per io comermelo in la notte, perché ora mi dieron la cena, però a las 11 de la noche mi dà una hambre incredibile. Ah, otra cosa, con el coronavirus no te da hambre. No siente olfato, no siente sabor. Oh, Son todo cosas lo que avevi chin a chiamato? chin ustedes se van dando cuenta.